Saludos, estimada comunidad de la Facultad de Física de la Universidad Veracruzana. Mi nombre es José Luis Méndez Montes de Oca. Yo egresé de la facultad en el año 2011. Trabajé mi tema de tesis con el doctor Cuauhtémoc Campuzano en un tema de gravitación. Posteriormente, en el 2012, ingresé a la maestría en física. Ofrecida por el Instituto de Física y Matemáticas de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Yo llegué aquí a Morelia con la idea de continuar en esos temas de gravitación, pero una vez estando ya en los cursos de maestría, bueno, supe de los temas de biofísica y me llamaron mucho la atención, sobre todo en la parte experimental, así que migré un poco mis inquietudes hacia esos temas. Durante la maestría estudié la elasticidad de membranas formadas por lípidos. Bueno, utilicé lípidos del mismo tipo que los que tenemos en la membrana de nuestros pulmones, que asemejan la membrana de nuestros pulmones. Esta idea de asemejar algo biológico en un experimento controlado es lo que se conoce como un modelo experimental. Posteriormente, en el doctorado, trabajé en una técnica que aquí les muestro en un pequeño video que se llama microfluídica, que consiste en aprovechar las propiedades o las condiciones físicas que surgen cuando tenemos sistemas miniaturizados. Y bueno, en este caso lo que yo hacía era utilizar esta técnica para crear vesículas que, bueno, son unas formaciones esféricas formadas solo por una membrana hecha por lípidos. Y el interés por este tipo de estructuras es porque nuestras células están delimitadas por una membrana de este tipo, entonces esto puede ser como una célula artificial para poder estudiar procesos en ellas. Y también se utilizan para hacer el encapsulado de diferentes fármacos, que fue lo que estuve también haciendo en el doctorado. Considero que la física me ha dado la oportunidad de conocer lugares y personas muy interesantes. Esta técnica de microfluidos que yo trabajé durante el doctorado la aprendí en un laboratorio que pertenece a la Universidad de Harvard, un laboratorio que está bajo la dirección del doctor David Weiss, y es un grupo de trabajo muy grande. Son aproximadamente 40 investigadores entre estudiantes, postdoctorantes, gente que está en maestría y en doctorado. Y pues aunque mi estancia fue breve, considero que aprendí mucho de haber estado en ese lugar y haber conocido pues cómo se trabaja allá. Actualmente me desempeño como docente a nivel medio superior en un CETIS. Bueno, es un subsistema de la Secretaría de Educación Pública en el que yo me he sentido muy bien. Las condiciones laborales son muy buenas y también he encontrado pues oportunidad para dirigir estudiantes en proyectos tecnológicos. Y bueno, todavía tengo la idea de seguir dirigiéndolos en proyectos también que pudieran enfocarse un poquito al ámbito científico para que ellos se vayan familiarizando quienes tienen gusto, ¿no? Hay estudiantes que tienen mucho gusto por la química ya desde el bachillerato o por la física y pues trabajar en proyectos pienso que les puede ayudar a definir bien ya la carrera a la que se quieren dedicar. Y eso es algo muy, muy gratificante, es un trabajo que me ha gustado mucho. Y también quisiera decir que considero que la formación que nosotros tenemos en la Facultad de Física pues nos permite trabajar ya sea en el ámbito de investigación, tanto en el ámbito teórico como en el experimental, como les he comentado, pues ya tuve oportunidad de trabajar un poquito las dos cosas, ¿no? Y pues la formación que recibimos es muy completa. También
pues en la docencia es algo que podemos hacer, así que yo considero que es una muy buena opción estudiar física por lo versátil que puede ser, porque puede uno trabajar en áreas muy distintas, incluso en áreas que ya cruzan la frontera entre una disciplina y otra, ¿no? Como en este caso entre la física, la química y la biología, y uno puede trabajar muy bien con gente de otras carreras, ¿no? En esos laboratorios grandes, pues hay ingenieros mecánicos, hay químicos, físicos, y se necesita la colaboración de todos para resolver ese tipo de problemas tan complejos que plantea la biología, ¿no? Y que actualmente se nos presentan a la humanidad. Entonces, por mi parte es todo. Es para mí un gusto colaborar en este foro de exalumnos y pues espero que sea un poco motivante para ustedes ver estas expectativas y estas salidas laborales que puede tener un físico.